Hola y bienvenidos al vídeo sobre el indicador 3 del objetivo estratégico 2 UOE 2-3, tendencias en la proporción de la población expuesta a la degradación de la tierra desglosada por sexo. Al final de este vídeo, usted sabrá más sobre el nuevo indicador utilizado para estimar la exposición de la población a la degradación de la tierra desglosado por sexo. Las fuentes de datos por defecto para los informes. Cómo estimar la proporción de la población total, masculina y femenina, expuesta a la degradación de la tierra. Y los pasos en el proceso de presentación de informes para el indicador OE2-3. Se desarrolló este indicador para garantizar que las dimensiones de género de la degradación de la tierra se capten en el proceso de presentación de informes de la CNULD, Decisión 11/COP.14. Estima que la proporción de la población expuesta a la degradación de la tierra. Desglosado por sexo. El proceso de presentación de informes para el indicador OE2-3 consiste en estimaciones de porcentaje de la población femenina expuesta a la degradación de la tierra, porcentaje en la población masculina expuesta a la degradación de la tierra, porcentaje de la población total, femenina y masculina, expuesta a la degradación de la tierra. El proceso de presentación de informes para el indicador OE2-3 incluye 6 pasos. Si las partes deciden usar los datos por defecto, los pasos 2 y 3 son innecesarios. Comencemos con el primer paso en el proceso de presentación de informes, que es la selección del conjunto de datos de la población. Los datos adecuados para el cálculo de este indicador son un conjunto de datos cuadriculados de todo el país, formato raster, de recuento desglosado por sexo de la población humana. Debe representar el número de individuos masculinos y femeninos por celda de cuadrícula para los años de referencia y de informes, es decir, 2015 y 2019 respectivamente. Aquí se encuentra un extracto de conjunto de datos WorldPop. Número total estimado de personas por celda de la cuadrícula. En una resolución de aproximadamente 100 metros en el Ecuador. Datos por defecto, llenadas previamente en la plataforma PRAISE, se derivan del proyecto WorldPop. Los conjuntos de datos de países individuales sin restricciones, en estructuras de edad y sexo, de 2000 a 2019, con una resolución nativa de 100 metros, han sido proporcionados por el proyecto WorldPop como datos por defecto. La Secretaría realizó un trabajo adicional para fusionar el componente de la edad para obtener los conjuntos de datos desglosados por sexo y por año para todo el mundo con una resolución de 100 metros. El segundo paso en el proceso de presentación de informes sobre las tendencias en la proporción de la población expuesta a la degradación de la tierra desglosada por sexo, OE2-3, es la normalización del conjunto de datos seleccionado. Los conjuntos de datos de la población y la degradación de la tierra deben armonizarse al mismo tamaño de la celda de la cuadrícula. Para los datos por defecto, el conjunto de datos de WorldPop y el conjunto de datos de degradación de la Tierra creados para estimar el indicador 15.3.1 de los ODS tienen resoluciones de 100 y 300 metros respectivamente. Por consiguiente, las celdas de la cuadrícula de la población se han acumulado a la resolución de aproximadamente 300 metros sumando la población en ellas. El tercer paso en el proceso de presentación de informes sobre las tendencias en la proporción de la población expuesta a la degradación de la tierra desglosada por sexo, OE2-3, consiste en estimar el recuento y el porcentaje de la población total, masculina y femenina, expuesta a la degradación de la tierra. Las cuadrículas de la población para los periodos de referencia y presentación de informes deben cruzarse con las respectivas cuadrículas de degradación de la tierra con el fin de estimar su exposición a la degradación de la tierra.
La población total expuesta a la degradación de la Tierra en términos de recuento de población absoluta se obtiene agregando la población masculina y femenina para todos los píxeles de la Tierra degradada a nivel nacional. Sin embargo, el indicador debe ser reportado como un porcentaje de la población nacional. La proporción de población total, masculina y femenina, expuesta a la degradación de la Tierra, se calcula dividiendo las respectivas poblaciones expuestas a la degradación de la Tierra por las poblaciones totales de los respectivos subgrupos de población multiplicadas por 100. Tanto el recuento de la población absoluta y la proporción de la población expuesta deben indicarse en la tabla OE2-3.T1. El cuarto paso en el proceso de presentación de informes sobre las tendencias en la proporción de la población expuesta a la degradación de la Tierra desglosada por sexo, OE2-3, es la evaluación cualitativa de los resultados. Los cambios observados en el indicador y su interpretación se pueden describir en la tabla Evaluación cualitativa de la plataforma de informes PRAISE 4 en la tabla OE2-3.T2. La interpretación debe tener en cuenta que los cambios en el número de personas expuestas a la degradación de la Tierra pueden deberse no solo a la expansión de la degradación de la Tierra, sino también en el crecimiento de la población, entre otros factores. Asimismo, este indicador puede subestimar la exposición de la población en general de la degradación de la Tierra al considerar solo las poblaciones directamente expuestas a la degradación de la Tierra. De hecho, la degradación de la Tierra en una zona específica afecta no solo a las poblaciones que viven en tierras degradadas, sino también a las poblaciones de otros lugares a través de los vínculos ambientales, económicos y sociales. El quinto paso en el proceso de presentación de informes sobre las tendencias en la proporción de la población expuesta a la degradación de la Tierra desglosada por sexo, OE2-3, es verificar los resultados. Las estimaciones notificadas siempre deben ser verificadas por expertos nacionales antes de su presentación, especialmente cuando se utilizan los datos por defecto. Las partes deben resaltar las situaciones donde el nivel de confianza de los datos informados podría ser bajo. El sexto paso en el proceso de presentación de informes sobre tendencias en la proporción de la población expuesta a la degradación de la Tierra desglosada por sexo, OE2-3, es la generación de informes. Las partes deben guardar el formulario, y una vez que los datos por defecto o nacionales hayan sido verificados y aprobados por los expertos, las partes pueden presentar las estimaciones como una revisión. Es recomendable presentar una revisión cuando los demás indicadores del OE2 también hayan sido completamente informados y aprobados. En el caso de las estimaciones generadas a partir de datos nacionales, las partes deben proporcionar, adicionalmente, narrativas sobre la metodología, las fuentes de datos y la precisión de datos. Los conjuntos de datos geoespaciales de la población total, masculina y femenina, expuesta a la degradación de la Tierra para los periodos de referencia y de presentación de informes. Hemos llegado al final de este vídeo sobre las tendencias, OE2-3, en la proporción de la población expuesta a la degradación de la Tierra desglosada por sexo. En este vídeo aprendió sobre el nuevo indicador utilizado para estimar la exposición de la población a la degradación de la Tierra, desglosado por sexo, las fuentes de los datos por defecto para la presentación de informes, cómo estimar la proporción de la población total, masculina, femenina, expuesta a la degradación de la Tierra, y los pasos en la presentación de informes para el indicador OE2-3. Gracias por su tiempo.